Valparaíso está situado a 120 kilómetros al noroeste de Santiago. Es la capital regional y la capital legislativa del país. Se accede a través de la ruta 68 desde Santiago. Y esta misma ruta la conecta a la altura de Casablanca, con camino secundario a los diferentes balnearios del litoral central. La ruta 60 la conecta con los Andes y la ciudad de Mendoza, Argentina. Antes de la llegada de los conquistadores, la bahía de Quintil estaba poblada por pequeños grupos de indígenas pescadores que ocupaban los valles y la costa. Changos que dependían de Tanjalonco, señor de los indios de Quillota, y del curso inferior del río Aconcagua. Hasta aquel momento, la región formaba parte del sector sur del Imperio Incaico. En 1536, el capitán Don Juan de Saavedra, subalterno de Don Diego de Almagro, fue el primero en descubrir la bahía de Alimapú, en la que desembocaba el valle de Quintil, quien, admirado por su belleza, la denominó Valparaíso, en recuerdo de su tierra natal. El Colegio Pablo Neruda recibió la implementación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para llevar a cabo el programa de autocuidado y vida saludable y así poder contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños del establecimiento. La presentación de esta iniciativa, que se desarrolla por la Escuela de Educación Física, se llevó a cabo en una ceremonia realizada en el establecimiento del Cerro Florida. Este programa, nacido en el año 2006, cuenta con un equipo de doctorados en la disciplina, apoyado por un médico, un psicólogo y nutricionistas, el cual busca potenciar un cambio en las conductas de vida, orientándolas hacia una mejora de los estilos de vida y en la disminución de los factores de riesgo a la salud. Todo a través de estrategias educativas y de aprendizajes. Una de las grandes fortalezas es que involucra la participación de toda la comunidad educativa, incluidos los padres y padres de la Escuela Pablo Neruda. Así lo explica Luis Espinosa, director de la Escuela de Educación Física de la Católica de Valparaíso, quien señala que para que pueda tener sustentabilidad en el tiempo, no solo tienen que estar involucrados los niños, sino que toda la comunidad educativa, y en este sentido, los padres son un factor fundamental. Junto al equipo multidisciplinario, este programa será desarrollado por alumnos en práctica de quinto año de la Escuela de Educación Física. Don Pedro de Valdivia funda Santiago de Chile en 1541 y designa a Valparaíso como puerto oficial de la ciudad capital del Reino de Chile, Santiago, el 13 de septiembre de 1544. Sin embargo, solo fue lugar de arribo para naves procedentes del Perú y pasarían bastantes años antes de ser habitado por los españoles. Solo en 1559 comenzó
a delinearse un esbozo de la ciudad, partiendo de una iglesia construida en el actual emplazamiento de la iglesia La Matriz. Desde diciembre de aquel año hasta 1615, diversos corsarios y piratas ingleses, tales como Francis Drake o Joris Spilbergen, saquearon y destruyeron la aldea repetidas veces, apoderándose del oro que se enviaba al Perú. Por esta razón, el gobernador Óñez de Loyola inició en 1594 la construcción del primer reducto fortificado colonial llamado el Castillo Viejo, al pie del actual Cerro Artillería. Luego, en 1616, se ordenó la creación del Corregimiento de Valparaíso y en 1682 se le declaró plaza militar con varias fortalezas, como el Castillo San José en el Cerro Cordillera, donde residía el gobernador de la plaza. Las exportaciones desde el puerto de Valparaíso se incrementaron en la segunda mitad del siglo XVIII, destacándose productos tales como vino, sebo, carne salada, cueros y quesos que se enviaban al Perú. La importancia que adquirió el puerto también se debió a la llegada de navíos desde España. La mayor actividad se presentaba en verano hasta otoño y en invierno se cerraba por el frecuente mal tiempo. Ya en 1730 existían unas 100 casas y 4 iglesias. En 1789 y 1791 se constituyó un cabildo, el que en 1802 logró del rey el título de la ciudad de Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Claro. A fines del siglo XVIII, Valparaíso contaba ya con su cabildo. Su población era importante y por el puerto se realizaba un comercio de consideración. Merecía un ascenso en el escalafón geográfico y hasta un escudo. Así, por lo menos, lo comprendió don Ambrosio O'Higgins, a la sazón gobernador de Chile, y lo hizo presente al rey de España en una de sus cartas, el año 1789. Más pasaron los años y del poderoso monarca nada se sabía que tuviera relación con este asunto. Recién el 9 de marzo de 1802, por real cédula, se otorgó el título, el blasón y el estandarte correspondiente. La documentación llegó a Chile en el año 1811, cuando ya se producían los cambios del periodo de la independencia. El cabildo porteño creyó necesario someter esta delicada cuestión al parecer del Congreso Nacional, que en aquellos meses realizaban sus primeras sesiones. La aplicación de la Real Cédula de 1802 fue aprobada por decreto del 9 de agosto de 1811, firmado por el presidente don Manuel Pérez Cotapos y el vicepresidente don Juan Cerdán, del primer Congreso Nacional, que desempeñaba también el Poder Ejecutivo, firmando como secretario don Agustín Vial Santélices, diputado por Valparaíso. El 28 de noviembre de 1811, el Cabildo de Valparaíso tomó conocimiento de esta aprobación y mandó aplicarla. Inmediatamente se dispuso que los mejores artistas de Santiago fueran encargados de bordar y pintar el escudo y estandarte real, que dieron a la población el título de muy noble e ilustre ciudad. El escudo quedó constituido por los siguientes elementos: sobre fondo de oro, base, olas, azul, que representan la calidad de puerto. Sobre las olas, rocas, un castillo gris
que simboliza la calidad de Plaza Fuerte. Sobre el castillo, la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Claro, patrona de Valparaíso, con túnica blanca, manto azul claro y la imagen sin niño. El conjunto va insertado en una águila de color oscuro que representa el águila de San Juan, del escudo de los Reyes Católicos. A partir de la independencia y de la libertad de comercio, Valparaíso se convierte en escala obligada de las rutas marítimas que venían a las costas e islas del Océano Pacífico desde el Océano Atlántico, ya sea por el Estrecho de Magallanes como por el Cabo de Hornos, cuadruplicando su actividad comercial con muchos países. Además, se forma la Marina Mercante Nacional. En 1831, Valparaíso llegó a tener 24.000 habitantes, 52.600 en 1854 y 121.600 en 1895. En 1905 tenía 162.000 habitantes, de los cuales unos 12.000 eran extranjeros. A partir del siglo pasado, Valparaíso ha mantenido un constante progreso, instalándose la primera línea telefónica, una de las primeras líneas férreas del país, tranvía, telégrafo, alumbrado público a gas y eléctrico, gas de cañería, ascensor, bomberos, astillero, dique flotante, banco, etc. Además, fue fundado el Mercurio de Valparaíso en 1827 por don Pedro Félix Vicuña, padre de don Benjamín Vicuña Mackenna. Desde 1860, los ingleses, alemanes, franceses, italianos y norteamericanos se instalaron construyendo bellas edificaciones y manejaron el comercio de importación, incorporando importantes capitales en la minería salitrera. El desarrollo financiero y comercial industrial quedó en manos de una emprendedora burguesía porteña que hizo de esta ciudad la capital económica de Chile hasta 1910. En 1866, el desarrollo y auge alcanzado por Valparaíso se vio interrumpido por el bombardeo de la escuadra española, que destruyó e incendió gran parte del sector portuario, el que luego fue reconstruido y nuevamente fortificado. El puerto, a pesar de su importancia, no contaba con maquinarias, muelles, grúas y líneas férreas hasta la década de 1870. Las mercaderías se transportaban en botes y chalupas a fuerza de brazos en las espaldas de fuertes jornaleros. La Guerra Civil de 1891 dejó un amargo recuerdo por los fusilamientos. El desenlace trágico, después de la batalla de Placilla y por los duros cañoneos entre la escuadra congresista sublevada contra el presidente Balmaceda y las fortificaciones costeras. Por otro lado, el gran terremoto de 1906 destruyó casi todo el Almendral y nunca se supo el número exacto de víctimas. La reconstrucción del Almendral permitió el ensanche de calles y la creación de tres amplias avenidas: Pedro Montt, Colón y Errázuriz. Y de esta forma, la ciudad adquirió las características arquitectónicas y urbanísticas actuales. Este primer puerto de la nación ofrece gran variedad de lugares hermosos y pintorescos, como plazas, cerros, barrios, caletas pesqueras, playas, avenidas, calles llenas de recovecos que ofrecen al visitante
paisajes plenos de grandeza, hermosura y tipicidad. Su gente se entremezcla con la marinería y tripulaciones de las más diversas nacionalidades, agregándole a la ciudad un marcado carácter cosmopolita. Punto de partida además de excursiones a pintorescos lugares como la Isla de Pascua, archipiélago de Juan Fernández e interesantes puntos del interior. Cuenta con hoteles y restaurantes que siempre pueden ofrecer comidas típicas o internacionales. Desde el soberbio espectáculo del anfiteatro gigantesco que despliegan sus 44 cerros sobre la bahía, hasta cada rincón de sus callejuelas escondidas. Valparaíso siempre tiene algo nuevo que ofrecer al visitante. El paisaje espléndido y majestuoso de día se vuelve mágico de noche, cuando desde los cerros la ciudad brilla en millones de luciérnagas que reflejan en la bahía. Valparaíso, que ha sabido mantener sus tradiciones, es una fuente inagotable de inspiración para escritores, poetas, músicos, pintores y en general para los amantes de lo bello y lo romántico.